Tarapacá, que es el antiguo territorio que así se llamaba, es un territorio que logra aunar a salitreros, pampinos, andinos, aymaras, quechuanos, con el habitante costero mestizo que viene fundamentalmente del sur del país, con otros que vienen del extranjero. Entonces, claro, un mundo siempre muy, muy abierto a la influencia de todo tipo, más llegan gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces eso le da esta característica de esta multiculturalidad de la cual se habla ahora. Son aymaras que han habitado históricamente los territorios del altiplano, quebradas y valles de la actual región de Tarapacá, Chile. En pueblos como Chiapa, Jaina, Cultane, Sotoca o Mocha. A principios del siglo XX, los comuneros aymara comenzaron a emigrar, debido al trabajo que ofrecían las oficinas salitreras de La Pampa, donde organizaron grupos de laquitas para compartir en sus tiempos libres y acompañar sus festividades. Con la creación del salitre sintético durante la Primera Guerra Mundial, la producción salitrera comienza a decaer, hasta que las oficinas cierran sus faenas hacia fines de los años 50. Al quedar sin trabajo, los laquitas deciden trasladarse hacia las ciudades de Arica e Iquique, donde algunos de ellos forman nuevas agrupaciones. Estas comparsas serán espacios de encuentro entre los residentes de distintos pueblos, generando un profundo sentido de identidad en la ciudad. Es así que varias veces las llamaron con los nombres de donde provenían, como laquitas de Cultane o laquitas de Jaina, situación muy similar a lo que ocurrió en lugares de Bolivia y Perú. Con el paso del tiempo y las influencias de la ciudad, la música laquita, originalmente transmitida de forma oral, fue transformándose, integrando nuevos instrumentos, formas y géneros musicales. Al mismo tiempo, fueron sumándose nuevos integrantes sin descendencia sanguínea aymara. Las comparsas de laquitas permiten apreciar un sugerente juego entre continuidad y cambio, entre pasado y presente, entre modernidad y tradición. Su permanencia y revitalización en el actual contexto tarapaqueño constituye un significativo aporte al patrimonio sonoro musical aymara de la región. Siendo la fiesta de Pascua de los negros del pueblo de La Tirana, uno de los principales espacios en el que se ha consolidado la presencia laquita.
aquí en el norte, ¿no es cierto?, donde se inserta muy, muy, muy profundamente el zampoña, el lacra, es para los pueblos precordilleranos del interior. Y cada pueblo, ¿no es cierto?, tiene ese origen de cómo ocupan el... ¿En qué fiesta se toca esto? La variedad de nombre tiene que ver también con la cantidad de lenguas y pueblos que han convivido acá. Acá no solamente tenemos aymara, quechua, si lo ves desde el punto de vista histórico, chipaya en algún momento, caranga. O sea, tenemos una complejidad también de pueblos que han convivido acá. Así que pusa, posiblemente pueda venir de la aymara pusiri, ¿cierto?, que es soplar. Laca, posiblemente de la aymara laca, laquita. Todo es par en el mundo andino, bajo la cultura andina, todo es par. Y todo es par en oposición complementaria. Todo se opone y además se complementa en su oposición. En aymara, voz aymara significa laquiña, un verbo laquiña que significa dividir o separar. Laquita, dividido. Eso es lo que significa. Le cuento. Toda la gente varón, ¿no es cierto?, en esos años, el tiempo de la salitrera, el oro aumentado, oro blanco, la gente bajó de las precordilleras, casi todo venía a trabajar a la oficina. Es decir, se juntaban, ¿no es cierto?, todos los de Sotoca, por decir. Eso estaba en Don Guillermo. No estaban en Santa Clara. Los de Chiapas, en Peñachica. Los de Soga, en San José. 18 años, 18, 19 años, cuando estaba en Santa Clara. La comarca de Santa Clara fue muy nombrada, recorrió casi todas las chavalicheras. Tocábamos, ¿no es cierto?, para los 18, tocábamos para los... para las fiestas patronales, para los pueblos. Era muy nombrado ese estilo, entonces, por el estilo donde lo llevaban a nosotros. Muchos de los viejitos que compusieron y que actualmente compone, que mi papá y otros viejitos más que están quedando, trabajaron mucho tiempo en la celebración desde niño. Estaba hablando de mira, mi papá en 1930, en 1945 ya estaba trabajando en la celebración. 15 años ya era típico de trabajar. El papá de mi abuelo, realmente en 1890, 1880 ya estaba trabajando en una salitrera. ¿Por qué eso es clave para mí? Porque en la salitrera confluenció mucho otro instrumento musical, que fueron las guitarras, las bandas de bronce, ¿cierto? Poniendo los viejitos, yo te digo, para que el estilo haya alcanzado una característica tan lamentera, pero a la vez tan melodiosa y musicalmente tan variada, tiene que haber habido un aporte ahí final. Hay laquitas, por ejemplo, con raíces. Una que es la quebrada aroma, ¿cierto?, donde están los jarones, que son otra forma de tocar, y otro que son los cultanes, que mantienen otra forma de tocar. Dos corrientes diferentes. Tenemos nosotros otro sistema de tocar. No lo hacemos tan rápido como lo hacen actualmente los dos. Yo lo he escuchado. He escuchado muchos lacas. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo. Igual por los de Jaime, los chaquetos. Los lacas cultanes fueron de los primeros que salieron. Mire, yo los que conocí a mis tíos, ellos se juntaron porque en ese tiempo se había de cultanes cualquier gente. Era un pueblo ganadero. Había una banda que era muy nombrada. Y ahí aparecieron los lacas. Aquí me acuerdo los años de así como el 30, 65, yo fui del 46.
primer año aprendieron a tocar, y el primer año al tiro empezamos a grabar ya un cassette con el estudio Carrero. Ahí está. Primer conjunto de lata que grababa. Nunca había grabado. Y no existía el entusiasmo de la quita Carla. Salíamos de ahí tocando un tema, weón, un tema por toda la tirana, lo damos la vuelta completa, ya estaba bueno, pum, se copiaba. Estaba bueno. Sacaba otro tema el Ramón, de repente, la misma weón, lo sacaba la Susa, pero siempre con un copete ahí, con un copete el culeo, los viejos, los lagas, todo con un copete. Todo con un copete. Esa comparsa la conformamos principalmente personas aquí de La Tiana, los mismos pobladores, que pasaron de Tamarugal, Andino, Los Chagos, Enigma y ahora Tirana Marca. Entonces, bueno, al final cuando son fiestas nos juntamos todos. Los Laquita, hijos de Guaraciña como tal, tienen su nombre después de ser alférez en la fiesta de la Octava de San Lorenzo de Guaraciña. Ahí ya empezamos como hijos de Guaraciña propiamente tal, pero nosotros tocábamos mucho antes. Nosotros no somos una tropa de laca altiplánica, somos de la ciudad. Ya se empezó a dar la devoción, el conocer por qué tocábamos, qué estábamos haciendo, por qué tocábamos zampoña, de dónde venía la música, qué es lo que era la zampoña, empezaron a las preguntas. Además que nuestra juventud fue en el tiempo de la dictadura militar, además, donde estábamos con una represión gigante, entonces conocer de la música también era difícil. El tocar zampoña, poco menos que uno era contrario a la dictadura. Chico, 4 o 5 años, no me acuerdo que de entrar a las comparsas donde estábamos comiendo, y uno se agachaba así porque era un sonido como niño chico ensordecedor. Y eso lo recuerdo cuando me escuché las primeras veces tocar la quita. Después ya con los años no va creciendo, le va gustando. Eso es lo que de poco de niño quiere ser, yo quiero ser la quita y todo. Es así. Para todo, yo creo, en el entorno que uno se cría es como lo que lo lleva a hacer de repente. Llegó el momento de ir al pueblo de Jaña y, como te contaba, hicimos una reunión ya cómo vamos a ir para el pueblo. Entonces todos dijeron nombre y yo dije, como opinión, porque a todos lo dan, tomaban a parecer, dije que se llame Carpa, porque Carpa es una parte de Jaña. Justo ahí está la Cruz del Calvario, donde las comparsas antiguas, por ahí entraban al pueblo, esa era la entrada de las comparsas. A la final se aceptó Carpa, y entonces se llamó la quita Los Carpas de Jaina. Empezamos con el tema de los pascueros en Iquique, que es tradición tocar en los carros alegóricos. Ahí armamos los primeros equipos, o sea, nos juntamos grupos de amigos y asumimos ciertos contratos, y ahí partió todo. Contrapunto musical significa variaciones de estilo, de mezcla, de sonido. El arte de combinar el estilo de las músicas. En una parte igual fundamental, padre, es que esto se creó igual de varias comparsas, ¿cachai? Varias comparsas buenas. La base fue como una mezcla de los chaquetos, los amaneceres, los carpas, ¿cachai? Participábamos en la Feria Andina y de ahí ya venía Pascua a los Negros y otros compromisos más a otros pueblos, y decidimos ponerle contrapunto ahí entre todos los que expusieron un nombre. Escogimos contrapunto, que era lo más significativo que teníamos en ese momento. Yeah.
el boom de los laquitas empezó por el tema de que a los colegios lo empezaban a implementar. Por Claudio Campo, que era profesor, que él hacía clases en todos esos colegios. Entonces de ahí yo salimos la mayoría. Pues. Lo de los lacas se había perdido un tiempo por el boom de las bandas. Porque entró el boom de las bandas y todo, las bandas, todas las bandas. Los laquitas fueron quedando ahí como... De hecho ya laquitas ya no salía mucho a lo que era tambo, antes eran tambos con laquitas. Después eso se perdió mucho. Y ahora como que está retomando, no sé si es por ahora por la fiesta, pero durante el año son pocas las comparsas que tocan todo el año. Son tubos de caña que están divididos en dos grupos. O sea que están separados por grupos, como Azaya Mancazaya, y estos al complementarse hacen un verso, sacan música. Jactaseña viene de una raíz de jactaña, yo digo algo, como tiro algo y me tira algo a mí también. Entonces en eso el jactaseña, el siña es como por ejemplo un término que significa reciprocidad, yo jacto, tú me jactas y nos complementamos, los dos hacemos esa acción de jactación. Hay que tener la técnica de la embobillada. Hay que embobillarla muy arriba para que no te pitee, ni muy abajo para que no se sienta. La técnica nosotros la hemos aprendido. Sobre una vez nosotros, Félix Vargas, un músico de Arica, profesor, un ratito me dijo así, pon el dedo acá, ya, sobra. ¿Dónde te va el aire, mijo? Acá. Oh, qué huevo, mijo. El aire te tiene que llenar el dedo. Más abajo. Donde te llena el dedo, esa es tu postura. Enséñasela a los laqueros. ¿Y ahí empezó? Y después cuando empiezo a tocar, que moquille bien. Y trato de ir de a poco a perfeccionarlo. Y después que yo aprenda a moquillar bien, ya tenga velocidad, agarre velocidad en el tema. Ahí recién ya para que aprenda a hacer chile. El sonido de la zampoña, bueno, los tíos, la gente antigua lo decía que era golpeado, tan, tan. Y ahora un poquito. ¿Cuál le llamamos paradas completas? Bien terminado, ¿eh? Y con el tiempo la gente joven, más la de ciudad, lo que fueron integrando lo hacían de otra manera, como un poquito más chiri. El chiri antes, que ahora que se escucha bien armonioso, antes era mal mirado el que tocaba un poquito con chiri. No, eso así no se toca. Es una cumbia antigua de Martín Colla, pero más que nada era para explicar el tema de los chiris, de que sea como un pase a la parte que sigue y que no acelere ni tenga protagonismo. Los chiris no saturar ni pasarse. Ser justo y preciso, que remate arriba pero sin descuidar la parte que sigue. Eso más que nada. Yo era igual como se trataba de innovar, o sea, de meterle más chiri, de rellenar un poquito más, para que no se escuche tan pelado el tema, de acompañar arriba cuando la primera está abajo, acompañar arriba cuando la primera está arriba, acompañar la segunda abajo. Entonces, cosas de que suene más armonioso, y entre más relleno, se va armando mejor. La zanja es la parte fundamental, yo pienso, de la comparsa. No puedes bajar la zanja al volumen ni dejar tubos sueltos por ahí. Darle el bajo, darle el cuerpo a la comparsa, bien rellenado, más que crujido. Las cosas han ido cambiando en el tiempo.
Los instrumentos sí, pues si eran de caña, cambiaron a PVC, para que no se quede. La caña era, hay que tener un cuidado único. La caña se le cayó, se trizó. Sin embargo, el PVC no, pues, cayó, no le pasó nada. Antes era pura caña, ¿no? Por ejemplo, para salir un pueblo, por ejemplo, para salir, llegan 3, 4 juegos, porque la caña es muy delicada, porque por el frío se quiebra. Y la amarra era con el cuero del animal, claro, con la tipa del llamo, se amarraba la zampoña. Los tubos que hay hoy en día, como está todo estandarizado, son estos tubos salmones que hay, muchas veces son muy rígidos y no sirven mucho para la zampoña. En cambio, estos tubos que tienen un poquito menos de grosor, pueden vibrar un poquito más. Para mi gusto, el PVC para mí que más suena es el otro, el que es para agua caliente, uno que es medio plomo, es mucho más grueso el diámetro, el espesor que tiene. Las cajas eran con parches de cuero, ahora son esos parches plásticos de fábrica. Las bordonas eran con alambre explora, es alambre timbre, ahora compran bordonas hechas. Antes se tocaba con un triángulo y se cambió el triángulo, ahora toca con un platillo. Antiguamente los bronces acá también tocaban con caja, bombo y así. De repente alguien le puso timbales y empezó a darle a los timbales. Entonces una vez nosotros ensayamos y el agua, oye, tengo un par de timbales, y dijo el agua, ya tráelo. Y probamos, y sonó bonito. Se acomoda y se trabaja generalmente. No la dejamos de lado la percusión. Siempre, a menos se saca un tema, la percusión al lado de los otros y sacando los cortes, tratando que la percusión igual interactúe con los otros. Nosotros somos unas lacas bandas, por decirlo así. Y esto no es, lo digo porque me lo han dicho. Así, ustedes son como laquitas bandas y es verdad, o sea, analizando es verdad, tenemos cortes de guan, los guanos, todos los cortes son de banda, los chiquillos. Ellos son escuela de aquí de la primera viabla de Chile, entonces. Esa escuela es de banda de bronce. Entonces los cortes que hace el Sergio son de banda de bronce, a diferencia de los cortes de laca que son más planos. Y el guano se ha ido. Como te digo, pasó a la evolución de la juventud y después no era raca taca raca 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 raca, sino que era raca taca 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 por el bombo. Y eso pasó 15 años atrás cuando entró la juventud y yo con un guaineado más tropical. El ritmo es así, ¿cierto? Entonces empezaron a acentuar un golpe. Así empezaron. El mismo ritmo que está así, parejo, empezaron a acentuar un golpe. Y se empezaron a quedar. Y esto les gustó. Y de repente empezaron. Mira, ¿cómo explicarte? El zambiado todavía no se sabe de dónde llega, de dónde llegó, qué año llegó. Yo estoy del 89 tocando zampoña y ya está, venía este ritmo, ya está este movimiento. ¿Y qué fue el cambio? Se te acercan los abuelitos y te dicen, no, en mis tiempos no se tocaba así, pero lo respetan. Sabiendo que hay una evolución también en los temas. Pero sí, de hecho lo hacen saber los abuelitos y es respetable, porque son los comienzos.
antiguamente usaba mucho el paletó, su penacho, su sombrero, su la pluma de avestruz se usó mucho, que antes se cazaba mucho en la cordillera, entonces de eso lo hacía. La pluma era de loco, lo dijo. Cada cual se hacía su penacho. Pero el que no sabía hacer, mandaba a hacer arroz, que el más viloso lo hacía. Y el deporte, el caporal usaba tremendo penacho. Tremendo, pero eso con, con espejos. Con espejos, la alternaba con perlitas. La alternaba con perlitas. La alternaba bien. Bien adornado. Con perla, con antejuela. Era bien adornado. Bien adornado. El caporal tiene que tocar la campanilla a dónde va el compás de la música. Tú sales con tu comparsa, ¿no es cierto? Tocas acá. Sales con tu comparsa. ¿Quieres dar una vuelta? Y los de atrás ya saben, ya es vuelta. Ah, es parada, parada acá. Parada. Entonces, todos esos estilos se aprenden. Y cada gesto son vueltas, retroceso o esto también. La otra compás está aquí. No te acercáis mucho. Y aquí llamáis a una troya, nuevamente. Pero ya toco seguro. Sentí clarito que todos están tocando. Entonces tenéis confianza, voy a hacer una troya completa. Bueno, el caporal es el encargado de llevar el orden en la comparsa y también de escoger el repertorio a seguir. Aparte de lo musical, de que el caporal tiene que ser la zanja primera y todo, o sea, lo importante es llevar el orden y que tenga el respeto de toda la comparsa. Semana Santa, la Paz con los Negros, la Oración por Chile, que es la octava, y la Tirana. Son las cuatro fiestas que se hacen del año acá. ¿Por qué acá en la Tirana se llama Pascua de los Negros? Ahí hay otra historia. Dice que antiguamente, en tiempo de acá, de los esclavos, tenemos que recordar que los esclavos, el centro de los esclavos aquí era en la Zapa, en Arica. Se hacía el gran comercio de esclavos. De todos los lugares llegaban ahí a Zapa a comprar esclavos. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda esta zona estaba, digamos, los grandes personajes tenían esclavos. La Navidad la celebraba la gente grande. Y pasados unos días, se le daba a la servidumbre que celebre su Navidad. Y esto era justamente en esta Pascua. ¿Quiénes celebraban? Los negros. Los que eran esclavos, la servidumbre, los siervos, los servidores. Ellos celebraban. Por eso que aquí en este lugar se llama la Pascua de los Negros. Una vez a la Tirana llegó unos laquitas que eran los laques cultanes, weón. Eran cuatro guatones que tocaban más lindo que las suyas, los laques cultanes. Quizás esos weón habrán muerto, estarán vivos, weón. Nunca más se supo. ¿En qué año nació eso? Oye, esto, antes que nosotros sacaran una weón, ponele como el año 80. Los laques cultanes dicen que vinieron tocando la Tirana, que tocaron allá. Eso no sé si era. Será así, pero dicen que ellos vinieron tocando. Los primeros blancos que vinieron a tocar aquí eran los cultanes. Tu grupo se llama Lacas de Cultanes. Claro. ¿Quiénes de Cultanes? Nosotros vivimos cuatro. Cuatro, claro. ¿Los demás? Los restos son de otros pueblos vecinos. El baile pastor era junto con la abuela Elcira, era todo un puro baile antiguamente. Yo te hablo más años que la fiesta, ¿sabes?
era bonito toda la weá, y eso fue lo que sacó el realce y toda la weá, el Ramón. Llegó, está llegando día, diciembre, y yo, mi sueño tiene mi San Juan, como vivía al lado del Iglesia Central, así que me ponía a tocar solo con el San Juan, mi sueño tiene sin conocer a nadie, y pasó una viejita, una señora de edad, se llama la señora Elcira Morales. Se presenta, yo me presento, me pregunta si sabía tocar bien y si podía enseñar. Le dije, sí, toco bien, yo mismo hago el instrumento. Y ahí me dice de que ahí, ella estaba formando un baile de pastores, más antes había otro baile más antiguo. Entonces ella estaba formando uno nuevo y que le gustaría que naciera el baile conjunto con una comparsa de la quita. Le dije, ya, abuelita, y me dijo, y se la... ¿Y para cuándo? Le dije, en 15 días, no, si esto va a ser, me imagino que realmente para los 8 años. Le dije, no, abuelita, yo sáquenme los niños, no, en 15 días los tengo tocando. Gracias a eso, la fiesta creció. Ya después, ponele, bueno, que vinieron un año, 3 conjuntos de lacas, ya para el próximo, ya esa guasa se llenó, ya era puro laca nomás, por los bailes pastores eran puros lacas. Parte del baile, no se cobraba en esos tiempos, no había plata de por medio, nada. Nosotros veníamos como integrantes del baile Pastorcito de la señora Norma Pinto. Y bailábamos, tocábamos nosotros al centro del baile. Incluso antes que nosotros tocáramos, los tocadores de antes, ellos bailaban, eran parte del grupo baile también, bailaban y tocaban. Yo me acuerdo, tenía 14 años y no daba más, porque en esos tiempos, les cuento, nosotros tocábamos con la Norma Pinto de nacimiento a nacimiento y recorríamos. Por ejemplo, de la entrada de la Tirana, teníamos que tocar ahí, no sé, pues llegando 3 kilómetros para la Tirana, para allá. O sea, los recorridos eran muy largos. Entonces, me acuerdo un momento que ya no daba más tocar, le digo al Raúl Mirza, y que ya no doy más, compadre, no me da más, ¿no? Y el compadre, sigue tocando nomás, va a llegar un momento que no te vaya a cansar más. Y así fue.
que para los niños que empiecen a soplar vientos y a juntarse los fines de semana, cuando sea que ensayen acá en las ciudades, el hecho de estar en la Tirana, imaginárselo como su primera vez o como una vez más, debe ser tan genial como... Lo es. Debe ser bonito, sí, porque sí. Llegan lo a es. Ser los artistas del momento, aunque hayan ensayado 4 meses. Tiraneños dicen eso, dicen la fiesta de ellos es el Pascua Enero, no es el 16 de julio. Pascua Enero es un fenómeno muy local, muy acotado, ¿te das cuenta? Pero tiene que ver un poco con el extenso calendario religioso que hay acá en el Norte Grande. Un proceso de una inventiva cultural, pero potentísimo, o sea... No es esto una religión perdida en el pasado, sino que es una religión que está constantemente renovándose, abierta al mundo. Pegado un tema religioso, un tema de tradición, y es así en la Pascua de los Negros, es así para Cruces de Mayo, y es así en todas las participaciones de la Laquita en el norte, ¿ya? Y eso es importante, no despegarlo de esta fiesta, ¿ya? Porque a veces uno va y se enfoca en lo que es la Laquita, pero hay sentimiento, hay fe, hay tradición en otra parte también. Yo tocando para la Pascua de Enero toda mi vida, yo por mi viejo que era el que es y era el cajero de la Quinta de la Tirana, era como mi instrumento, pero digamos, si faltaba el platillero, yo era el platillero, si faltaba el bombero, yo era el bombero, y yo era bueno, más feliz cuando podía irme al baile de la casa del baile a la plaza, bro. Y si podía tocar la mudanza, puta. La risa, qué más, pues. Créemelo que antiguamente hasta el 9, 10 del 25 para la Pascua, 25 de diciembre hasta el 10 había un baile, ¿no? 10 casas, pero por montón, podían andar todo el día tocando en casa. Todo el día, y el kikiriki, y el pa pa pa, y todo el zapatillo, pa 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 pa. Todo, hermano, todo el día. Saludos, muchachos. Al seco. Al seco, ya. Buena turbo. ¿Qué le dijeron? Todo. ¡Espérate! Estamos haciendo una toma nomás de ángulo. El primer año yo vine como adherente nomás, con un compadre mío, Jorge León, y con Víctor Toro. Y terminaba la cacharpaya ellos, y en esa salita ahí, hicieron su cacharpaya. Y yo estaba ahí y me dije, no, y empecé que me están llamando para bailar, pues yo no pasa nada. No, dijo, vamos a hacer la laquita. Ya, pues de los tres, dos nomás seguimos, el Víctor y yo. Después compramos Lenzo, Juan Carlos Roblero, Manuel Watson, que han pasado, pero N cantidad de amigos por acá. Es que lo uno es una cosa, julio, la fiesta de julio. Pero en ese tiempo la mayoría bailábamos. En julio somos por ahí y en enero somos. La Pascua de los Negros es una fiesta más íntima, más nuestra, como decíamos. Más tiraleña, de los tirareños. Claro, que los tiraneños, ahí nos vemos las caras. Todo lo con este llegamos, chiquitito. Llegamos los que tenemos que llegar también al pueblo. No, sí, este es el epicentro de la guita. Es que no ha venido la Pascua de los Negros, no es la guita. Claro.
aspectos son buenos, que se preserve lo tradicional, pero también que se masifique con su distinto estilo, ¿no? Que es bueno, porque de alguna manera tú no le puedes pedir al joven que tome la zampoña, modernice, saque un estilo propio, eso no se lo puede prohibir, está dentro de su creatividad. Los abuelos diseñaron un modo de tocar, un aspecto que tuvo renombre, tiene su tiempo, tiene su historia. No puedes parar esa masificación, es imposible. Lo que puedes hacer es complementarla, es juntarla, es mostrar a los modernos desde donde nació. La religiosidad en el Norte Grande es festiva. Es festiva, es sonora, tiene un fuerte componente ritual. Somos todos de acá, la mayoría somos urbanos, respetamos y tenemos harta trayectoria en el mundo de los aymaras, en los pueblos, pero somos todos urbanos, entonces igual no es fácil ser de la ciudad y estar tan arraigado y saber casi la mayoría de las costumbres del interior. Eso también habla de la confianza que tiene la gente del interior hacia nosotros, en el trabajo como persona en realidad. Incluso los padrinos nuestros de conjunto también son del interior. Hay una teatralidad en ritual muy, muy importante que tiene que ver con el color, con la música, con la comida, con todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, los nortinos somos festivos. Ellos le ponen todo lo que es la melodía para poder nosotros danzar. Cuando la ropa está muy buena, suena bien, nosotros cantamos con más amor. Lo inspiran más para cantar con más sentimiento. Tania tiene un estilo, Jaña tiene un estilo, Chiapa tiene un estilo. Por lo mismo, los compositores de esos pueblos, que van quedando muy poquito, también eran los transmisores de eso. Tenemos que ser respetuosos de la tradición que a nosotros nos ha legado y que viene en esta zona desde que esto era el Tahuantinsuyo. El legado es grande, es potente, está vivo, está vigente y nosotros queremos respetarlo, ¿no? El compromiso es... pero para toda la vida, o sea, si nosotros, Dios quiere y nos lleva al cielo, van a seguir los más chicos, a ver, más chicos, y esa lo vamos a ir dando de generación en generación. Porque uno, para empezar, uno tiene que ir raíz, nuestra costumbre es defender de esa costumbre, ¿entiendes? Nosotros que hacemos allá lo sentimos. Los sentimos, ahora estamos tocando, ¡ay, sus lágrimas! Hacer una sola melodía entre dos personas, a mí me ha generado un sentimiento. Y la comparsa así es de verdad una familia. Claro, se trenza por eso. Claro, un sentimiento. Para mí es ser laca, hermano. Es ser laca, es ser zampoñero. Para nosotros yo encuentro que es un gran valor que la gente de ciudad aprenda esto. Le funda para allá, para el sur, todo eso. Es bueno, muy... Y para poder mostrar tenemos que mostrar las distintas voces. Así como la música es colectiva, la historia también tiene que ser contada entre varios. Esto deje algo, que no sea solamente un pasar nomás. Que la música, que la cultura, que todo sea educativo y deje algo para las generaciones y que otros niños aprendan y hereden esto más que nada. Ese es el fin en realidad, el patrimonio que genera la música. Hay distintos conjuntos, hay distintos puntos de vista, distintos niveles, pero lo que importa es el patrimonio. Sabemos que esto va a rebotar realmente en un CD o en otro. O van a decir, ¿sabes qué? Tengo un interés acá de unos plaquitas ahí a Arica. Y uno siempre quiere escuchar un poquito. Y el interés de nosotros también va por ese lado. Una forma de vida. A ver. Por mientras viva uno tiene que afrontar la situación ahí. En el momento que uno comienza a tocar, ya se zampoña uno ya. Ya no,
ya deja de ser solo, sino que ya es con un instrumento. De corazón, porque nace del espíritu, del alma nace esa música. Es parte de la tradición de los viejos y yo creo que ningún viejo quiere que esto muera. Y nosotros como quizás jóvenes o los que seguimos con esta tradición tampoco queremos que muera. Pero la quinta de la estación me da, toca su música, son algo autóctono que ellos lo sienten, su cultura, sus raíces. Gente de esfuerzo, gente de tierra, y eso es la quinta.